Sailburuari eskerrak eman behar dizkio eta barkamen askatu ere bai, ze bai, kargu aldatu diot, eta ongizate, gazteria eta erronka demokratikoko sailburua da legegintzaldi honetan. Barkamena beraz. Bueno, gizarte gaietan sartu behar genuen, gizarte esparruan, urrengo proiektua gizarte lab, gizarte berrikuntzarako esperimentazio laborategiaz datza. Gizarte lab programa berehala azalduko dizuegu, baina zertzela da batzuk ematearen gaurko eta etorkizuneko gizarteak izango dituen erronkak identifikatu eta alde neurrian aurreratzeko asmoarekin sortu zen, ez? Lanean jardun dute eta lanketa horren emaitza aurkeztuko digute gaur, ze ondorioetara iritsi diren plazaratuko dute eta Koro Muro Arriet proiektuaren arduradunak emango dizkigulen xehetasunak. Aurrera Koro. Zuzeneko gauzak, hau ez da nire PowerPointa. Aurrengoa da, mesedez teknikariak altatu dezatela, ze hau ez da, eh? Bueno, bitartean, iruditzen bazaizue, aipatuko dizuet, kriston erronka jarri digutela. Ze, karo, atzoko egun trinkoa goiz, gaurko goiza izan dela zoragarria, mamilaz beteta, gero kukairen ikuskizun edo ekarpen sortzailea, eta oraintxe gu, arreunka daukagu, zuen arreta jasotzea. Eta ez da makala. Beraz, eskertuko dizuet arreta jartzea. Bai. Ez dakit jarri diguten dagoeneko? Bai? Ez? Ez dihua? Ez dihua? Bueno, esate dizuet, ez zuzeneko gauza diela hauek. Ez ba. Aurrengo ponentzia da. Bueno, nahi badezute bitartean eta denbora aurreztearen, jungo naiz poliki-poliki, ez ba naiz konturatzen agian gauza bat bestearen gatik ordezkatuko dut, baina bueno, barkatuko diazute, pixka bat gidoi moduan eukan aurkezpena eta ez dudanez, pues, hola egingo dut, bai? Bueno, gizarte lab, azaltzea, ez dakit zaila den edo oso erreza. Alde batetik, izenak dion bezala, laborategi soziala da, gizarte lab. Gizartearekin eta gizartearentzat egiten dugu lan. Eta atzo eta gaur goitzian izan ditugu hainbat lankideen eta proiektukideen hiztegiare partekatzen dugu. Hain zuzen ere, gizarte berrikuntza, transizioak noski, baita ere parte hartzea, herritarrak, eta batez ere, guri dagokiona komunitatea da. Kukairek baita, ikusi dezute euren ikuskizun zoragarrian, nolabait jaso dutela, beste lenguaia eta beste hizkuntzetan, baina jaso dutela nolabait kultura artekotasuna, belaunaldi artekotasuna, diferenten arteko, ez, elkar ulertzea, eta hori guztia lenguaia batien. Eta kasu horretan elkartzen gaituena, pixka bat da, kultura, dantza, abestiak, musika. Ba, gizartela antzeko zerbait egiten dugu, bestera batean oski. Baina egiten duguna da, hain zuzen ere, hartzen ditugu jendeari kezkatzen dion arazoak, udalei kezkatzen dien arazoak, erronkak, desafioak, preokupazioak, nolabait esateko, eta buelta bat ematen diogu, eta elkarrekin, herritarrak eta erakundetako ordezkariak, elkarrekin beti, soluzioak bilatzen ditugu, irtenbideak bilatzen ditugu. Hoiek normalean, saiatuko naiz aber orain, funtzionatzen duen, edo ez? ez ba? Ez dihoa ez atzea, ez aurrea. Bueno, hori jarraituko dut, kasu honetan, ba, aurkezpeni gabe, barkatuko dizute. Askoz politiagoa gelditzen zen aurkezpenarekin, esango dizuet, baina, bueno, ba, oraingoan horrela tokatu da. Beraz, jatorria, nundik zetorren, ez, proiektu hau, programa hau, nundik dator. Ba, egia esan, 2019an, haupa, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Ah, perfecto, hiesta. Osondo. Bale.
Hor ikusi dute pixka bat iztegi partekatua, aipatzen nuena, ez beste proiektuekin, beste egun hauetan iztegia partekatu dugun hainbat hitz eta kontzeptu gu ere barneratzen ditugula. Eta oraintxe eginen pixka bat jatorrian, bai? Programaren jatorrian. Egia esan jatorrian Ekobitxe izan zen, ze erronka batetik etorri zen. Eta erronka zen, hain zuzen ere gu kezka batzu geneuzkan, ez? Horietako kezka bat zen, jo, egun hauetan entzun dugu zenbat erronka ditugun gainean, zenbat desafio, zenbat aldaketa, ziztu bizian, dijoazten aldaketak. Eta horiei guzti aurre egiteko gaia, prest gaude horretarako? Eta horrela balitz, ze gaitasun edo, ze habilidade behar ditugu horiei ere egokian erantzuteko? Horiei izan zen pixka bat, gako bat. Eta bestetik, erakundeetatik gero eta gehiago eskatzen zaigu herritarroi parte hartzea. Bai? Parte hartzea, prozesutan, mila daude, eta eskatzen digute. Horrek ekartzen duna sarritan, ez dut esango beti, baina sarritan gertatzen dena da frustrazioa ekartzen duela, mesfidantza ere bai, eta politikoekiko desafekzioa nolabait esateko. Orduan, alde batetik aipatu dudan gaitasun horien kezka eta prest dute gauden kezka hori eta beste desafekzio hori nolabait, bueno, matizatzeko, engenuna izan zen ideatu nolabait proiektu bat, non herritarrak, politikariak barne, ze herritarrak dira baita ere, herritarrak gaitzen, trebatzen genituen gizarte gaitasun batzuetan. Gaitasun horiek sozialak dira, ez dira eskolan edo unibertsitatean edo dena delakoan ikasten. Bizitzak irakasten digu, bai? Eta horietan egiten duguna da, gutxi gora bera, bueno, hain esan behar dezut, karo, ja nahastu in naiz, guzti honekin, hau pixka bat izango litzateke gure leloa, ez? Ba, herritarrak komunitate sortzearen garrantzia sentsibilizatu, eta gizarte gaitasun batean trebatu, bai? Eta tokiko politiketan eraginkorrak izan daitezen. Bai? Bueno. Eta horrentxe konturatu geha, hemen banbalien artean geundela, konturatu geha, hiru zenbakia ze garrantzia duen gizarte laben. Eta horrentxe ikusiko ez dute zergatik. Lehen aipatu ditut hiru gako, pixka bat jatorrian zeudenak, bai? Ba, konturatu geha, hiru helburu nagusi dauzkagula. Alde batetik, herritarrak gaitasun sozialetan trebatzea, bestetik, udalen eta herritarren arteko harremanak hobetzea, elkarlanean aritzeko, eta hirugarrena, komunitateak sortu eta gidatzea. Eta gainera, hiru fasetan egiten dugu, ze proiektua jaio zena, orain programa bihurtu da, hasi da, moldatu da, egokitu da, pixka bat erronketara, eta hiru fasetan garatzen dugu. Alde batetik, lehendabiziko fasea izango litzateke sentsibilizazioa eta gaitasunetan trebatzea. Bigarrena, komunitatea bera sortzea, pixka bat, azten dien taldeak komunitate bihurtzen dira, eta hirugarrena izan litzateke diseinatutako esperientziak eta ekimenak implementatzea. Bai, hiru fase horietan egiten dugu lan. Eta baita ere, hiru mantra ditugu. Kuriosoa da, baina hiru mantra ditugu. Behin da berriro errepikatzen ditugunak. Alde batetik, jarrera egozentrikotik ekozentrikora pasa behar degula. Ekozentrikoa zentzuan ekosistema baten parte gehalako. Bai? Bestea da, individualismotik komunitatera igaro behar dugula, bai edo ez. Eta hirugarren mantra da, sare komunitarioak eraiki behar ditugula eta antena sozialak identifikatu. Eta horrentxe esango dezute, eta guzti hori ze nola mamitzen da edo. Bueno, seguru askok, zuetako askok, ezagutzen dezutela hirugarren espazioa terminoa, kontzeptua, aspaldi Oldenburgek asmatutako nola baiteko hirugarren espazio bat, ez? Ba, lan edo etxe kontuak eta lan kontuak ez direnak, hor hirugarren tarte bat dagola, bai? Seguru ezagutzen dezutela, badaki superatua dagola, baina guri oso ondo datorkigu, eta orduan adoptatu indegu. Esateko nola bait gure gizarte lab, hirugarren espazio bat eraikin nahi dula. Non herritarrak, erakundetako ordezkariak denak elkarrekin eta lankidetzan arituko garen. Oi, barkatu. Eta esan bezala gu herritarrentzat, personentzat eta personekin lan egiten dugunez, nahi dizu eta aurkeztu niretzako ohore bat dena.
2019an hasi ginenetik asko dira herri 12 herritan implementatu dugu gizarte lab. Jende ikaragarri maravillosoa da izan dugu askok eta lortu dugu hoietako ordezkari bat, ordezkari talde bat osatzea eta hementxe egingo dugu nolabait mesedes jarriko zute bitartean. Bai. Bitartean jarriko dute pixka bat zea, haune lankideak Lander eta Arantxa. Egingo dugu nolabaiteko zuek ikusteko zertan datzan gure lan egiteko era, gure lanabesak eta gure tailerrak nola jarduten dien, gure pentsatzeko era nolabait esateko, egingo dugu holako simulakro bat. Eta nola eszenatoki hau asko inposatzen duen, esan behar dizuet baietz, eta nire taldekide maiteok lotxatuta gaudelako. Orduan egingo dugu pixka bat bion bodo, bueno, estruktura honen atzean egingo dugu, bai? Beraz, oraintxe Lander eta Arantxa dinamizatzaile lanetan arituko dira eta beraiekin utziko zaituztet gizartelab zuzenean. Hola, se oye, bai. Kaixo arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Hoy venimos a presentaros un poquito de qué va esto de Gizarte Lab y a jugar un poco con vosotros y sobre todo con nuestros participantes que vienen aquí detrás, que están pasando a toda leche porque les da un poco de vergüenza. ¿Cinco qué? Pero yo los voy a presentar ellos quieran o no. Así que bueno, vamos a tener con la chapela gorría a Feli, Feli Yahoshian. Un fuerte aplauso, por favor. Con la chapela belza vamos a tener a Maite, Josemi y Aidoya. Con la chapela urdiña a María, Íñigo, Iñaki y Salo. Y finalmente con la chapela churía vamos a tener a Elisa, Jesús y Eric. Bueno, y decís, ¿qué es esto de las chapelas? ¿A qué viene todo este rollo que nos están metiendo? Vamos a intentar crear un... ¿Habéis visto alguna vez 59 segundos, me imagino, en la televisión? Pues esto es parecido, pero como más rápido y más corto. Les hemos pedido a nuestros participantes que, por favor, se pongan en un rol determinado, en una forma de pensar determinada, y les hemos hecho la siguiente pregunta. Bueno, todavía no se la hemos hecho, se la vamos a hacer ahora. Pero bueno, antes voy a darles la bienvenida, si nos importa, ¿vale? Ongi etorriak izan, queridos y queridas no expertos. Son así porque creemos que los no expertos y la experiencia muchas veces cuenta más y hace que sepamos más sobre cosas y sobre todo encontremos soluciones a problemas de una manera diferente. Bueno, como os decía, bienvenidos y bienvenidas no expertos, ¿cómo estáis? Me alegro escucharos. Bueno, os hemos convocado aquí por un asunto de suma importancia. Parece que estamos viviendo en un mundo en el que todo nos separa. Todo es blanco o es negro. Estás de una parte o de la contraria. Entre vosotras y vosotros mismos sois muy, muy diversos y diferentes. Venís de varias localidades, muy diferentes. Tenéis diferentes sexos, diferentes edades, diferentes orígenes. Vamos, que no se puede decir que no es un grupo diverso esto. Así que hoy queremos proponeros un reto muy importante y creo que divertido. Queremos que de entre todos descubramos qué es lo que nos une como grupo y como sociedad. Así que, estimadísimo gabinete de crisis, tengo que haceros una pregunta. ¿Zer da batzen gaituena? ¿Qué es lo que nos une? Ba, nik ez dakoat oso garbi, hain desberdinak izanik zeozer ote dagon elkartzen gaituena. Jo, ni super emozionatuta nago. Ni bizitzen kriston esperientzia izan daitekeela hau. Sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué descubrimiento! Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver de qué va esto. Para mí la experiencia está siendo una experiencia magistral. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, poquito a poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos une, chicos? A ver, por aquí, los del grupito azul. Uy, grupito azul, perdón, que está en este lado. Va. Adibidez, gizarte laben parte hartzen degula danok, osea, que zerbait da daukago aman komunean. Vale, eta gizarte laben lan egitea zer esan nahi du? O que hablar, participar en gizarte lab, ¿qué os ha supuesto para vosotras y vosotros? Pues una experiencia muy bonita porque, bueno, al ser gente de distintas edades y distintas estos, pues lo que nos ha hecho es ver la realidad de cada uno y entre todos buscar fórmulas de trabajo.
Bai, baino gauza bada teoria eta beste bada egunekotasune. Dano desberdinegea, esan dugun bezala, elkartzen gea, ondo egoten gea, baina azken finean, bakoitza erderaz esaten dan bezala, somos de nuestro padre y de nuestra madre, y nos juntamos, sí, pero no lo veo muy claro, la verdad. Abanik uste behintzat jaia eta juerga elkartzen gaituela, holako zeo zer egin dezakegu. Vale, entonces, fiesta y juerga, esto nos une. Bai, baina hori, ez da bakarrik hori egin behar deguna, bai, zideron artean elkartu eta adostu edo zerbait denontzako egokia dena gizarteantzako landu. Ez bakarri da festa, ondo dago, baina bueno. A ver, hemen dikan urdinak ze, Hombre, ni berakin ara, ados nau, ez? Nik ustete bakardadea, individualismoa, isolamendua, ba, gure inguruan ba, gehiegi dago eta horri aurre egin behar diogula. Ta komunean daukagun zerbait dala, ez? Naiz ta desberdinek izan, hori horrek elkartzen gaitu. Eta hizkuntzari buruz, y si hablamos del lenguaje, ¿qué me hablamos? ¿Qué me comentáis? A ver, los negros. Pues yo no lo veo nada claro, porque los que hablan en euskera, bien, y los que no hablamos en euskera, estamos excluidos de todo. ¿Nos une el euskera? A ver, creativo, emetikan, gorrilla, quedó, esan. ¿Se usted usute hizkuntzari buruz? Ba, hizkuntza ni importan garrantzitsua irutzen zait, oso nortasuna ematen dizu, baina, bueno, nik uste beste hizkuntzak ere ikasi behar diela, edo behintzat esagutu eta onartu eta denok parte hartzea litzatekela onena, ez? Sunantzako. Argizarte laben, badaude pertsonak erdaldunak eta baita pertsona euskaldunak, eta batzutan izan ditugu baita pertsonak frantsesez hitz egiten dutenak. Como os arregláis en los talleres? A ber, gu nahiz eta herri txikia izan oso poliglota gea, eta bueno, batzutan ez da bakarrik ahozko komunikazioa, nik uste beste modu batzuk ere badaudela komunikatzeko. Eta nik esango nuke, aniztasunare berez eta beraztasuna dela. Ez azkenean, aniztasun horrek egiten gaituela, ez dakit pertsonago edo gehiago. Beraz, aniztasunak elkartzen gaitu edo banatzen gaitu edo aniztasuna nola manejatu? Nik aukera moduan ikusten dut aniztasun hori, bai, dudari gabe. Baten batek ikusten du muga bezala? Ba, nik ere ados nago aniztasunak batzen gaituen zerbait dela, eta integratzeko edo integrazioa lortzeko baliogarri izan leikela, baino hizkuntzakin hasi gaitzeiten, eta esango nuke, azkenean beti erderaz edo gaztelaniaz bukatzen degula hitz egiten. Naiz eta gure aldetik, gure taldeetan, ba, saiatzen gean hori ba, aldatzen. Orduan, ba, hori ere uste dut lan asko egiteko dagoela, eta hortan, ba, danok ez gaudela igual prest hori gainditzeko. Vale, a ver, entzun ditugu ya idei batzuk, hemos escuchado unas cuantas ideas. De alguna manera, es cierto que algunas de las cosas que dicen nos unen, pero también es cierto que en muchas de esas ocasiones algunas de las cositas que habéis dicho producen roces. Vamos a ir un pasito más allá, ¿vale? Vamos a intentar, como no tenemos ya mucho tiempo, esto es muy rápido, gente. Como tenemos ya poco tiempo, vamos a intentar pensar un poco más allá. Más que en qué cosas nos unen a nivel identitario, vamos a pensar qué actitudes o qué formas de enfrentarnos a los retos que nos proponen la vida nos unen como grupo y nos unen como pueblo. Kulturas aparte, hizkuntzas aparte, ze jarrerak elkartzen gaituzte. Hoixe. A este añado así. Yo creo que lo más importante de todo es, sin duda alguna, la empatía. Una de las dinámicas que llevamos a cabo en su día eran los mapas de vida. Y en ello nos abríamos todos un poco, exponíamos alguna experiencia que hayamos vivido, y eso nos hace conocer al que está enfrente, que a pesar de que pueda ser totalmente opuesto y diferente a nosotros, tiene una realidad y nosotros intentamos comprenderla, y eso creo que es al final lo que nos puede unir a todos. Vale, y habéis hablado de realidad.
¿Cómo habéis trabajado? Cuando trabajáis la realidad del presente, ¿os preocupa lo de ahora? ¿Os preocupa el pasado? ¿Os preocupa el futuro? Yo creo que, sobre todo nosotros, yo creo que trabajamos el futuro. Porque cada vez vamos a una sociedad que hay más gente sola, que vive sola. Entonces, sobre todo, nosotros por lo menos en Legazpi lo que tratamos es de crear redes para que esa gente no se sienta tan sola. Eso es lo que estamos intentando poco a poco. También es verdad que nos falta gente joven, más joven todavía que nosotros. Pues claro, voluntad en nuestro talde siempre hay. Entonces, nosotros siempre estamos a gusto y con los brazos abiertos de intentar integrar a la más mayor gente posible. Que entren en nuestra dinámica, que nos conozcan, que participen y, bueno, siempre desde el buen rollo. Entonces, estamos abiertos a que entre el que quiera entrar y esté dispuesto, pues, a abrirse a nuevas experiencias y participar dentro del pueblo sin mirar de dónde eres, ni de qué soy, ni qué idioma hablo, ni qué lengua hablo. Entonces, pues eso, que el que quiera participar, pues que se apunte. Verás, elkartzen gaituen zerbait, esango nuke, dala kezka. Orengo egoeragatik eta etorkizunaren gatik, ez? Eta elkarrekin lan egituko gogoak baita. Elkarrekin zen hemen zaudete. Gizarte laben parte hartu duzute eta prestatu zehazte honea tortzeko. Beraz, horrek ere elkartzen zaituzte, gogoa. Zer gehiago, ze jarrera? Gogoa. Eta zuen ingurumena eta errealitatea aldatzeko gogoa, ze esango zute? Bai edo ez? Gu adibidez, nik uste dut azkeneko urte hauetan geroz eta jende gehiago gaude. Orain taldeen Legazpin egongo gea 25 pertsona inguru. Orduan, hasi ginen uste dut 12 pertsona edo, gutxi gora bera, eta orain nahiko jende batu da. Osea, nik uste dut gure herrian jendea batzen nahi dela. Eta esperientziak eta indegun gero jende gehiago etorri da. Osea, nik uste dut hori dela importantena bai. Eta orain, bukatzeko, galdetu behar dizuet, zer esaten duzu entzat, hitz bat esaten dudanean, bale? Os quiero que me digáis que es para vosotros cuando os digo esta palabra. Zaindu, cuidar, ¿qué significa? Ba, norbera zaindu, baina baita inguruan dituzunak ere zure zaintzarekin, zaintza edo zurena elkartzea edo inguratzea. Niretzako zaintzak ekartzen du gauza asko, alde batetik nik uste ezagutzea, konpartitzea eta beste norberak ezagutu eta denok daukagu erakusteko eta ikasteko denon gandik. Orduan niretzako zaintza hori da, begiratu pixkat ingurun, zer da hon, ze behar degun guk, ze behar duten besteak eta komunitate bat sortu eta gure arten zaindu. Azkenen gure esku dago hori, hori bai dagoela gure esku. Beraz esango zenuke begirada empatiko bat eukitzea, ez? Horrek elkartzen zaituzte? A ver, urdinak, zaindu edo cuidar, zer esan edo zuentzat? Guretzako zaindu, da zaindu gure bizitza, eta horretarako izaintzen dugu natura, eta gure inguruko guztik, eta bueno, denok hobe bizitzeko. Eta bukatzeko, gure beltzak? Bueno, danok nahi dugu zainduak izatea, eta horretarako gure burua zaindu behar dugu lehenengo, besteak zaindu ahal izateko. Garbi dago gure gizartea zahartzen ari dela, zaintza beste arlo garrantzitsu bada, eta lehen esan dan bezala, empatia importantea da, beste tokian jarri, zatik edo zein egunetan guri tokauko zaigu. Queridos expertos, mil esker zuintzen gatik. Me voy al otro lado del biombo, segundo bat, ¿vale? ¡Kaixo berriro! Mil esker guztioi. Bueno, como habéis podido escuchar, esto ha sido un pequeño ejemplo. La verdad que tenemos una gente muy valiente al otro lado. Se han echado sin red y sin paracaídas a opinar un poco aquí a quemarropa. No sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, cada uno de los gorros tenía, o cada uno de los perfiles tenía una personalidad un poco diferente que les hemos pedido. Teníamos, por un lado, a los rojos, que eran personas emocionales, que eran personas a las que todo les encanta, o todo les parece muy bueno, o todo les parece muy malo. Por otro lado, teníamos a los azules, que eran un poco las personas
más creativas, las que intentan pensar fuera de la caja, que se dice. En otro lado tenemos los negros, que aunque en un primer momento parece que son los que siempre están protestando, los que dicen sí, sí, pero son personas completamente necesarias porque hay un momento en el que tenemos que escuchar las críticas y sobre todo saber cuáles son los puntos más flojos de todas nuestras propuestas. Y en último lugar teníamos los blancos, que son un poco los que ponen la cordura, que los que intentan ver los problemas con cierta distancia. Así un poco en resumen, escuchando lo que nos han dicho nuestros no expertos, podríamos decir que qué es lo que nos une, que más allá de cuestiones culturales, de cuestiones sociales, hay mucho de actitud en todo lo que nos une como pueblo, ¿no?, y como sociedad. Por una parte están las ganas de hacer cosas y de cambiar lo que nos rodea. Por otra parte es las ganas de intentar encontrar un grupo completamente diverso con el que poder ayudarnos y escuchar a los que están a nuestro alrededor, porque de la experiencia no solo aprendemos con los libros, sino también aprendemos de las personas que nos rodean y de todo aquello que vamos realizando en nuestra vida. Y por último, principalmente decir que esta gente de aquí es una gente absolutamente maravillosa y quiero que les deis, por favor, el aplauso más grande que podáis porque les ha dado mucha vergüenza y muchísimas gracias. Por favor, aquí están, saludad. Y sobre todo una cosa muy importante, que en esta sociedad nadie sobra, porque empezamos a ser humanos en el momento que encontramos unos huesos que habían sido curados y que alguien decidió curar para no dejar al más débil atrás. Que en todos los proyectos todas las ideas son bienvenidas y que como en este grupo, todas las ideas siempre se pueden escuchar. Muchas gracias y nos vemos otra vez. Legazpi, Mutiloa eta Irungo kidei. Eta ondoren, pixka bat ikusi dezuten olabait, olako, bueno, broma artian edo, baina serioske aitu dira. Ointxe bertan, Auskin Galarragak, Gizarte Lab taldeko zuzendari zientifikoak, esplikatuko digu nolabait programaren metodologia eta ondorio orokorrak. Auskin, nahi dezunean? Bueno, kaixo, arratsaldean guztioi, eta mila esker, sai honetan parte hartzeagatik. Bueno, nire ardura edo nire lana da batez ere, pixka bat antzestu dugun metodologia honen ezaugarri nagusienak azaldu, eta daramagun ibilbide honetan atera ditugun ondorioak eta ikasitako guztiak pixka bat zuekin partekatzea. Ikusi duzuena, antzezpen bat besterik ez da izan, izan ere, herri-zerri joaten baikara, tokian tokiko bertako herritarrekin, eta baita arduradun politikoekin, bai herritarrak eta arduradun politikoak elkartzen ditugu mai inguru berberetan, eta haiekin tailer desberdinak antolatzen dira. Eta helburu nagusiena, azken finean, autonomiaz jokatuko duten herri komunitateak bultzatzea eta haiei nolabait haien alduntzea abian jartzea izaten da. Azken finean, gure metodologia honen helburu eta ardatz nagusienak esan dezakegu batez ere herritarrak eta arduradun politikoak gertuago eta elkarrekin edo hartu eman handiagoarekin lan egitera bideratutako helburu horri erreparatzen diote eta beraz batez ere oinarri bezala lankidetzazko gobernantza badu gure metodologiak bere baitan, eta esan bezala, herritarrak, arduradun politikoak, zerbitzu publikoen erabiltzaileak, elkarrekin, mai berean eseri, eta proiektu esperimentalak, proiektu berriak martxan jartzea izaten baita helburu nagusia. Aldi berean, bigarren ideia nagusiena, gure metodologiarena, epe luzerako begira da baten bitartez lan egitea izaten da. Hau da, batez ere, trantsizio eta trantsizio desberdinek, bai trantsizio ekologikoak edo baita trantsizio demografikoak ekarriko dizkiguten erronka guztiei aurre egin nahi dien
laborategi bat da Gizarte Lab, eta zentzu horretan, bueno, epe luzerako begirada baten bitartez egiten dugu lan. Eta bilatzen duguna da, herri desberdinetan, komunitate desberdin horiek ere lan jarraitua egin dezatela. Aldi berean, gure metodologiaren ardatz nagusitako bat izaten da, batez ere trantsizio gaitasunen ikasketa eta lanketa burutzea. Ulertzen dugu trantsizio desberdinen aurrean gaitasun berriak eta eraldatuak behar ditugula, eta horiek lantzera bideratutako metodologia da gurea. Eta azkenik, bai politika edo ekimen edo programa desberdinen diseinu esperimentala bultzatzen duten komunitateak dira, batez ere aldundu nahi direnak eta haiei nolabait lagundu nahi diegunak. Beraz, bueno, gure metodologia honetan, batez ere, bueno, erabiltzen ditugun irizpide nagusienak ere mentxe aurkezpenean jasota dituzue. Batetik, bai arduradun politikoekin eta baita Eusko Ikaskuntzaren bitartez, nolabaiteko lankidetzan, herri-zerri landuko dugun erronka propioa, erronka berezia eta bereizgarria definitzen saiatzen gara. Herri batzuetan, adibidez herri txikiagoetan, zahartzearen edo bakardadearen arazoa izaten da haientzat erdigunean. Beste kasu batzuetan, trantsizio ekologikoari lotutako egitasmoak dira, berariaz definitzen ditugunak, eta beraz, herri-zerri, tokiz-toki, trantsizio desberdin hauek globalak direnak, baina herri bakoitzean izaera eta lur hartzen dutenak horiek dira landu nahi izaten ditugunak. Eta ikusi duzuenez, lantaldeak eratzen ditugu, eta lantaldeen eratzearen prozesuan bai eskatzen dugu udaletxeek eta udal arduradunek parte hartze zuzena izan dezatela. Haiek dira, ezagutza guztia izaten dutenak herriaren soziologiari buruz besteak beste, eta haien implikazioa bilatzen dugu lantaldeak eratzerako orduan. Eta, bueno, aldiketan nolabait aniztasun handienarekin, eta batez ere, nolabait herritar, hau da, hirugarren sektorean dauden herritarrez gain ere beste herritar batzuetara iristeko asmoa ere jartzen dugu beti. Eta gure metodologian aldi berean, tailer desberdinetan hainbat gai lantzen ditugu, eta nolabait, batez ere, hastapenetan, lehen faseetan, bizitza mapen teknika erabiltzen dugu, batez ere, herritarrak eta arduradun politikoak, nolabait, haien biografian, haien iraganean begira jarrita, aman komuneko elementuak non topatzen diren aurkitu dezagun, eta beti agertzen dira, nolabait. Aldi berean, bigarren teknika nagusiena, etorkizunari begira jartzea izaten da. Esan dugu epe luzerako begira da hori lantzen dugula, eta aldi berean, zentzu horretan, etorkizunaren diseinuaren teknika erabiltzen dugu, batez ere, erronka horiei aurre egiteko tresnak eta gaitasunak non egon daitezken ikuste aldera. Beraz, horrekin batera, esperientzien diseinu partekatu bat jartzen dugu martxan, eta aldi berean, fase aurreratuagoetan, ikusi duzu adibidez, Legazpiko herritarrak genituela hemen, eta Legazpiko herritarrak jada, esan dezakegu, fase aurreratuagoetan daudela adibidez, eta haiek, trantsizio komunitate horren diseinuan, jada, ibilbide bat egina daukate. Hori da, gure helburua, herri-zerri egiten ari garen lan eta lan guztietan. Badugu irudi bat guztia pixka bat azaltzeko modu dinamikoan, eta ez naiz bertan gehiegi geldituko denbora aurrera doa eta. Zentzu honetan, bada ibilbide bat jadanik egin duguna, 2019an jarri genuen martxan korok esan duen bezala Gizarte Lab,
eta ibilbide bat egin du, hainbat herritan izan gara, eta lantaldeak osatu dira, eta horiekin batera ba, ikasketak ere osatu ditugu guk, guretzat, eta baita herritar guztiontzat ere partekatzen ditugunak, txosten edo argitalpen desberdinetan. Kasu honetan, badira, hainbat ikasketa, nolabait, teorikoak izan daitezkenak. Gure kasuan, batez ere, trantsizioen kudeaketaren ikuspegi teorikoa da nolabait erabiltzen duguna, eta zentzu horretan, bueno, trantsizio gaitasunet indartzea eta alduntzea ba, nola eman daitekeen ari gara esperimentatzen. Eta aldi berean, bueno, berrikuntza sozialaren oinarriak, herri-herri eta berrikuntza sozial lokalaren oinarriak non egon daitezken ere, ba, hausnartzen eta lantzen jarraitzen dugu. Aldi berean, badira zenbait ikasketa oso praktikoak direnak, hau da, mota honetako dinamika eta laborategiek ba, zer duten hobetzeko, ezta? Eta zer duten ba, aurrera egiteko, ezta? Eta batetik, bueno, bai nabarmentzen dugu, garatu dugun metodologiaren balioa nabarmena dela, ezta? Batez ere, herritarrak eta arduradun politikoak ba, elkarrekin ba, proiektu esperimentaletan eta etorkizuneko gaitasunetan ba, elkarrekin trebakuntza hori burutzea. Beste alde batetik, tokian tokiko erronkari buruz esan dut, eta horietara egokitzea, hori ere gizarte lab metodologiak hori ere lortu du, ezta, esango nuke. Hau da, ba, tokian bere erronka desberdinetara egokitzeko gaitasuna izan du, eta gai desberdinak ikutzen joan gara. Esan dugu ba, transizio ekologikoa eta demografikoa lantzen ari garela nagusiki, baina guzti horrekin batera ba, belaunaldi desberdinen arteko harremanak edo nolabait gazteek dituzten ikuspegiak bai etorkizunari buruz edo bai euskerari buruz horrelakoak ere lantzen ari gara ba, gizartela dinamiken bitartez. Eta, bueno, aldi berean, hori sexta, bai eskatzen dugu udalerri mailako erakundeen implikazioa, eskatzen diegu baita ere, ba, politika ausartak burutu ditzatela, eskatzen diegu haien implikazioa eta nolabait ba, proiektu hauetan ere sinetsi dezatela, ezta? Eta zentzu horretan, ba, beraien gobernantza ereduak ireki eta nolabait gobernantza eredu tradizionalagoak alboratu eta bestelako gertutasun bat ere ba, bilatu dezatela ba, herritarrekin eta zuzeneko eztabaida eta elkarguneak sortu daitezela. Eta horixiek dira ba, bueno, praktikoki ateratzen ditugun ikasketa nagusienak. Eta aldi berean, badira beste ikasketa zenbait, uste dut, ba, batez ere, elkartzen gaituenaz, edo baita gure jendarteaz, ba, nolabait ekarpen modukoak direnak gizarte laben eskutik. Batetik, ba, herritarren komunitateen garrantzia nabarmentzen dugu, ezta? Haiek balio dutela, herritarrak ere izaera aktiboa izan behar dutela haien bizi guneetan, eta nolabait esategatik, ba, zera, ezta? Herritar pasibo edo hartzaile pasibo izatetik aktibazioa bilatzen dugu haien aldetik. Beste alde batetik, ba, trantsizio gaitasunak garatzearen beharra ere nabarmendu nahi dugu. Ez dugu uste, ba, datozkigun erronka desberdinen aurrean nahikoa prestatzen ari garenik, ez teorikoki eta ez da praktikoki ere, nolabait etorkizuna, nolabait arrapaladan iristen zaigulakoan beti, eta gure ustea eta nahia izaten da horri aurre hartzea, etorkizunari aurre hartzea alden mailan gutxienez. Beraz, etorkizunari esan bezala, gaurtik hasita, heltzea bilatzen dugu nagusiki. Beraz, esan dakoa, baditugu uste dugu ba, gizartela proiektutik ba, elkartzen gaituenaz eta gure Euskal Herriko jendarteaz hitz egiterakoan ba, bueno, nabarmendu eta seinalatu nahi ditugun zenbait elementu. Ezta?
Batetik, hori xe, ezta, giza harreman eta giza gizarte berrikuntza lehenestea, ba, gure herri eta komunitatetan, ezta, harremanak uste dut izan direla, ba, bai atzo eta bai gaur nabarmendu izan den, ba, elementuetako bat, ezta, eta hori zaindu eta hori berriro heldu egin behar diegula guzti horri. Baita gaitasunak eta ahalduntzeari buruz, esan dut, gure ustetan ba, aurre hartze horrek gaitasun zenbait lantzea ere ba, beharko luke, eta hortik heldu nahi diogu guzti honi. Komunitatea eta lankidetzaren garrantzia uste dut antzezpenean ere ondo adierazi dela. Ba, herrietan elementu horiek ere beharko ditugu pertsonak ardatz eta erdigunean jarrita noski, eta bueno, etorkizunari diogun izaera ba, beldurgarri hori ba, nolabait elkarrekin lantzen joateko. Eta horretarako proiektu elkarbanatuak eta esperimentalak behar ditugu herri zehatzetan, hau da, martxan jarriko diren benetazko praktikak eta komunitateak edo praktika komunitateak hain zuzen. Eta horiek behar ditugu ba, guzti honi aurre egiteko. Horixe da guztia nire aldetik, eta etorkizunean ere izango dugu seguru ba, guzti honetaz hitz egiteko aukera. Hemendik aurrera Javier Castroren denbora izango da, Javier Castro gizarte lab bueno, sorreratik daukagu elkarrekin, eta gure aholkulari garrantzitsuenetariko bada, beraz, muy buena, Javier. Eskerrik asko. Zuri. Eskerrik asko, Auskin. Bueno, yo quisiera hacer alguna lectura del aprendizaje de las experiencias que hemos tenido en Gizarte Lab. 4 años de Gizarte Lab, 12 Gizarte Labs implementados, y las experiencias son básicamente para cómo generar una gestión pública en el ámbito local, en el ámbito del ayuntamiento, en el municipio, que nos permita conectar mejor con la ciudadanía. Luego haremos una mesa redonda porque vamos a discutir algunas cuestiones concretas, pero básicamente quisiera dar algunas pinceladas. La primera es, un Gizarte Lab funciona bien si hay liderazgo institucional, es decir, si el ayuntamiento se compromete a liderar un proceso. Esto significa por lo menos 3 cosas. La primera cuestión es, ¿de dónde sale el problema? ¿Quién plantea el problema local? Entonces, nosotros pensamos que el ayuntamiento, que tiene un conocimiento bastante estructurado sobre los problemas locales, pues plantea el problema. Nos dice, tenemos problema con migración, tenemos problema intergeneracional, tenemos cuál es el problema, y nosotros metodológicamente ayudamos a definir el problema. Los problemas pueden ser muy grandes, por tanto, hay que situarlos, hay que estructurarlos, etc. Entonces, la primera cuestión que tiene que ver con el liderazgo, es decir, ¿quién define el problema? Que en el debate de qué es una innovación social y las innovaciones sociales, quien define el problema define muchas cosas. Por tanto, esa es una tarea del propio ayuntamiento. El segundo elemento es clave para que funcione el Gizarte Lab es dar un soporte a la implementación del lab en el propio ayuntamiento. Es decir, esto significa algunos recursos, organizar un salón, en fin, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se implementa, ¿no? Precisamos también el ayuntamiento para ello. Y luego, abrir un poco la convocatoria a la participación ciudadana. Es decir, convocar a los ciudadanos a participar, invitar, incentivar, etcétera, etcétera. Por tanto, es una tarea que nosotros colaboramos con el ayuntamiento, pero es una parte importante del propio ayuntamiento. La segunda cuestión tiene que ver con el compromiso institucional. Este es otro tema clave para que un Gizarte Lab funcione bien. Uno de ellos es... hemos llamado, Coro hacía alguna mención, probablemente sobre esta idea del tercer espacio. El tercer espacio es este lugar en donde lo institucional tiene una lógica de funcionamiento, la ciudadanía tiene otra lógica de funcionamiento y cómo encontramos un espacio común, lo que hemos llamado el tercer espacio. Ese espacio en el cual se encuentran ambas lógicas y de debate sobre qué es un problema, cómo se define el problema y cómo se resuelve un problema local. Entonces, sí tenemos este compromiso institucional como garantía de definir este tercer espacio y promover entonces una comunidad que hemos llamado comunidad de transición. Es decir, es una comunidad que no se constituye para siempre, simplemente va trabajando poco a poco diversos problemas o una parte del problema, y eso lo hace con un enfoque transicional. Ya nos contó un poco
Auskin, cómo funciona la metodología. Hay enfoques de futuros, hay enfoques de mapas de vida, hay enfoques de solución de problemas locales, diseño de soluciones, etc. Y luego, un elemento importante, quienes están en la parte de la administración pública y en la gestión pública entenderán bien esta cuestión, es abrir la puerta a la ciudadanía y abrir la puerta a la participación sin una estructura, sin un método, sin una manera de estructurar un problema, definir, seguir, etcétera, etcétera, no es viable. Abrir así no es viable. Por tanto, lo que hace Gizarte Lab es, en algún sentido, es garantista. Garantiza que el proceso participativo se estructura de una manera concreta, se dinamiza, se estructuran soluciones, se gestiona el proceso participativo. Hay mucho debate sobre la participación ciudadana, todo el mundo cree que es interesante, todo el mundo cree que es buena, y a veces no es tan buena si no se organiza. Y además, el problema de que no sea buena es contra la participación. Porque si abrimos el espacio participativo y de ahí no sale nada, la participación decae. Porque las personas dicen, yo fui, participé, conté mis ideas, etcétera, y luego no pasa nada. Y luego no tengo... Entonces, la próxima vez que te llame, no vendrás. Por tanto, Gizarte Lab sí diseña una experiencia participativa. Es decir, en donde bueno, lo habéis visto, ¿no? Es decir, la voz importa, se recoge, se documenta, se estructura y se define esa cuestión. Esto es importante porque, además, es un laboratorio ágil del estilo, no son 7 años de participación, son momentos participativos. Esto tiene una teoría, que no voy a contar ahora, pero si algún día alguien tiene interés podemos hablar, que tiene que ver con la teoría de transiciones y cómo se estructura la transición y cómo se estructura la participación ciudadana en la transición de un proceso. Pero básicamente esto es un elemento importante a tener en cuenta y para que funcione bien un Gizarte Lab y para que el ayuntamiento crea en el proceso, nosotros ofrecemos una garantía de estructura. Somos garantistas en ese proceso. Entonces esto es importante porque uno puede entender que los políticos o las políticas llamadas así en sentido genérico puedan tener cierta reticencia a abrir un espacio sin saber qué va a pasar adentro. Y esto es importante, tener en cuenta qué opina y qué quiere la ciudadanía, pero también qué opina y qué quiere lo que yo llamo el policy maker, es decir, el gestor de políticas. Entonces, este es el equilibrio que tiene Gizarte Lab en el proceso de implementación. ¿Cuáles son las palancas de cambio que promueve Gizarte Lab? Una de ellas es una visión estratégica. Pero no solamente es la visión que tiene el ayuntamiento en torno a su dinámica cotidiana, de sabe cuáles son los problemas, etcétera, sino un proceso de diseño de futuros que se pueden hacer de muchas maneras. Una manera muy típica es análisis de tendencias, ¿no? Datos estadísticos que miran la tendencia y podemos saber que en la década del 30 cuál será la tendencia demográfica y estos son análisis estadísticos, etcétera, etcétera. Es una manera de mirar el futuro. Otra manera de mirar el futuro es este análisis de prospectiva. Es decir, miramos el futuro con un análisis de expertos que nos cuentan qué puede pasar adelante, ¿no? Cómo se va a comportar la tecnología, los mercados, etcétera, etcétera. Y otro modo de pensar el futuro es el diseño participativo de futuros. Es decir, ¿qué opina la ciudadanía? Gente que está en la vida cotidiana, ¿no? Sobre el futuro. Esto es un poco lo que trabaja Gizarte Lab. Es decir, pensemos el futuro. Todos tenemos derecho a pensar el futuro y tenemos una manera de pensar el futuro. Y cada uno tiene una manera distinta de ver el futuro. Y esto es lo que hace Gizarte Lab. Introduce una lógica que tiene que ver con esta visión estratégica de hacia dónde vamos. Y aquí sí que entran cuestiones que tienen que ver con, se ha mencionado en sesiones anteriores, lo que yo llamaría el coste de la inacción, qué sucede si no hacemos nada, o el coste de la innovación, cuánto cuesta cambiar. Y estos son elementos importantes en el proceso estratégico. Esta es una primera cuestión, que la palanca tiene que ver con que el futuro es clave, pensar el futuro es clave dentro de la estrategia de Gizarte Lab, ¿no? Porque de alguna manera el problema actual se ve distinto si lo pensamos desde el futuro y hacemos un proceso de ida y vuelta, ¿no? Esta es una cuestión importante. La segunda cuestión que tiene que ver con Gizarte Lab y lo que hemos aprendido del proceso es las competencias. Bueno, lo estaba contando Auskin, ¿no? Impulsar las competencias de transición. No son cualquier competencia. No es cualquier competencia. Es una competencia
de saber hacer pensando en el futuro, es ir y venir al futuro. Y esto no es una habilidad entrenada, se puede entrenar, es lo que hace Guisartelab, entrenar esa lógica. Entonces, la competencia de transición tiene que ver cómo hacemos la transición. Hay muchos temas de transición, por ejemplo, adolescentes de la transición a la vida adulta, universitarios de la transición a la vida profesional, las personas que trabajan la transición a la jubilación. Es decir, hay muchos procesos vitales de transición que vivimos en todo nuestro ciclo vital y, por tanto, uno quiera o no quiera, sí que tiene un cálculo sobre cómo transicionar, ¿no? Entonces, es una competencia que se entrena. Pero también es cierto que esa competencia estratégica, esa competencia de transición, también implica a los gestores de políticas. El gestor de políticas está acostumbrado a tener 4 años de gestión, y si tiene suerte y buena gestión, pues pueden ser 8, pero básicamente tiene un tiempo limitado de gestión. Entonces no tiene un compromiso con el futuro a 30 años, a 20 años, etc. Ese es un problema que ya ha sido mencionado antes sobre esta capacidad de mirar el futuro y hacer hoy. Si hoy ponemos una piedra, y el fruto de esa piedra se verá dentro de 15 años, el político no saca renta, porque ya no estará cuando el fruto se... ¿no? Este es un tema que hay que entender. Este es el problema. No es un problema, para decirlo así, de egoísmo de la política. La política funciona así, y si funciona así, hay que tomarla como funciona. Y esto es lo que hace Guisartelab, en sentido realista. Entonces, la competencia de transición tiene que ver no solo la ciudadanía, cómo hace el proceso de transición, sino también cómo la institución pública genera esta competencia de transición, a cómo los técnicos de ayuntamiento pueden pensar el futuro y estructurar ese proceso de transición, gestionar este proceso de transición. Esto es un tema importante, porque estamos viendo ya, y de hecho este congreso ya plantea estas cuestiones y otros también, plantean la cuestión clave de qué va a pasar en el futuro. Tenemos un reto demográfico, una transición digital o informática o como quieran llamarle, tenemos una transición ecológica y todo el mundo está pensando en lo que va a pasar mañana. Y entonces hay que entrenar este proceso de pensar mañana, actuar hoy, pensar radical, actuar incremental, todas esas cuestiones que estamos discutiendo habitualmente. Y por otro lado, el tercer aprendizaje, la tercera cuestión que tiene que ver con cuándo somos efectivos, es cuando... es más o menos como las empresas, ¿no? Cuando uno tiene una empresa y tiene un departamento de I+D, la capacidad de innovación es mayor que si no tiene departamento de I+D. ¿Por qué? Porque tiene gente dedicada a investigar, a innovar y a testar y esas cuestiones. Los ayuntamientos tienen muchas debilidades en este campo, porque no tienen departamentos de innovación social o departamentos de prospectiva o departamentos de transición sobre los problemas. No tienen estas estructuras y tampoco tienen el hábito de hacer esto. Entonces sí que es cierto que Guisartelab se ofrece como un laboratorio ágil. El ayuntamiento lo toma, trabajamos un tiempo, luego lo puede dejar, lo puede retomar. Es decir, es un sistema de, digamos, una especie de I+D flotante de las cuestiones sociales, ¿no? Esto es un poco lo que ofrece Guisartelab. Y en ese sentido es una clave, porque la gestión del ayuntamiento no siempre tiene todas estas capacidades y competencias para hacer la I+D de lo social, de los problemas locales, etc. Entonces, necesitamos una estructura de este tipo. Y esta es una clave en la que hay ayuntamientos que tienen más sensibilidad a esta mirada y hay otros que no, porque también es la vida, ¿eh? No todo el mundo, todos los gestores de políticas entienden los problemas de la misma manera, ni entienden las soluciones de la misma manera. Hay mucha gente que cree que con un buen ingeniero se soluciona un problema social, y de eso hay bastante, ¿eh? Y también mucha gente cree que con un buen ingeniero que no le pregunta a la ciudadanía también hay buenas soluciones. Y es cierto que a veces suceden buenas soluciones sin preguntarle a la ciudadanía. No siempre hay que preguntarle todo a la ciudadanía. Entonces, ¿cuándo preguntar, cuándo no? ¿Cuándo codiseñar y cuándo no? Esta es una cuestión que ayudamos a discutir y a pensar desde Guisartelab para el gestor de políticas a nivel local. Y esta es una cuestión, yo diría, interesante porque nos ofrecemos como una infraestructura de innovación que es ágil, que, ¿no?, como el Guadiana, que va y viene según la demanda del propio ayuntamiento. Entonces, lo que sí es clave, entendemos que es clave, es que el ayuntamiento, una vez que se ha diseñado una solución ciudadana, cree los incentivos para continuarla, para implementarla. Tenemos un par de casos de que esto se está haciendo bien, de que ya tenemos una comunidad constituida,
que funciona, que se reúne, que trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos ese tipo de experiencias en dos ayuntamientos. Por lo tanto, incentivar el proceso de solución que se generó en el proceso de codiseño es clave, porque tiene que ver con el sentido de la participación. Tiene sentido participar si luego mi solución sí que funciona en el futuro. Y esto es otra clave que tenemos como aprendizaje de Ixartela. Bueno, pues... ¿Me dejas un minuto? Estas son las cuatro o cinco. Hay muchas conclusiones, pero hemos querido poner tres y tres por esta cosa de la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, tres, tres, tres. Nos gusta esta cosa del tres. Entonces, ahora viene algo que ahora vas a contar. Pero finalmente quería decir que este debate sobre cómo funciona la gestión pública lo vamos a seguir en una mesa redonda con personas que queremos preguntarles sobre estas conclusiones y queremos conversar con ellos sobre esto. Eskerrik asko. Mai ingurua aipatu du Javierrek eta mai inguru hori osatuko duten adituak igotzen diren bitartean gogorarazi nahi dizuet, bueno, Mentimeter APP-an proiektu honen inguruko galdera parea luzatuko zaizkizuela eta zuen iritzia jasona ditugula, zuen erantzunak bidali ditzakezuela, ez? QR kodea daukazue, bestelako kode numerikoa ere bai ta ea hortxe hauzko galderak, ez? Bai. Zure herrian balda alako ekimenik, hortzengoen, eta gero, bigarren galdera, zure ustez, hori, zure herrian balda gizarte laben antzeko ekimenik, udalaren eta herritaren arteko. Eta zure ustez, zein zure irateke komunitatea eraikitzeko gakoak. Alegia, antzeko ekimen bat baote den, zuen herrietan, eta komunitatea eraikitzeko gakoak. Bi galdera hoiei joan erantzuten eta mai ingururako presta betez. Hala. Funciona. No funciona. Bueno, no sé, funciona. Me ya estuve sentado y lo apagué. Pero no se escucha. Bueno, no sé si se escucha. Queríamos conversar sobre estas conclusiones que acabamos de comentar, esas palancas y estos aprendizajes. Y hemos invitado. Hola. Hemos invitado entonces a Eric Alves, alcalde de Legazpi. A mi izquierda está Josu Arraiz de la Diputación Foral de Guipúzcoa y tenemos a Iñaki Ugalde, alcalde de Mutiloa. Yo lo que es hacer unas tres preguntas, quisiéramos que contestéis lo más conciso y concreto posible y que contestéis en euskera, en castellano, como os sintáis cómodos, porque además yo tengo ahora traducción simultánea, así que no pasa nada. Hablamos que lo que importa es comunicarnos. Bien, la primera cuestión tiene que ver con algo que se dijo en la apertura, que lo dijo el Lendakari, Manuel Pradalis, también mencionó la consejera, perdón, Nerea, que es con quien además yo también trabajo. Hay un tema importante que es la ciudadanía se separa de las instituciones públicas, diverge. Empiezan a no confiar en la institución pública. La ciudadanía empieza a tomar un camino distinto, incluso antagónico a lo que es la experiencia de la gestión de lo público. Esto es una alerta al proceso democrático. Es una alerta al proceso de la legitimidad de las instituciones públicas para tomar decisiones sobre lo público. Esto es un tema que preocupa de manera regular y entonces Gizarte Lab lo que trata de crear es este tercer espacio de convergencia en donde se puede conectar esta cuestión entre la dinámica de lo público y la dinámica de la ciudadanía. Eso es un poco, queremos responder a esta cuestión, ¿no?
Y la pregunta que quiero haceros, y ahora Eric puedes comenzar, la pregunta es, ¿qué opináis sobre esto? Eskerrik asko, Euskadiko Hizkuntzatik, egindako kongresu zoragarri hau, itzela izan da. Dice que el sonido es muy malo. Pero, que la tecnología. No sé, en la traducción a lo mejor no se escucha, ¿eh? No es simplemente aquí. Bueno, ahora dice que a lo mejor. Ahí, ¿tú tendrás? Es. No importa. Sigue, continúa. Sí. Ahora en Valle espero. ¿Está? Bueno. Lehenik eta behin, zorionak, Eusko Ikaskuntzari, egiten nahi den kongresuaren gatik, zati zora garra izaten nahi da, eta bueno, zorterik onena opai zuet, jardunaldi honekin eta hurrengoekin. Pues ciertamente sí, respondiendo a tu pregunta, Javier, es indudable que hay una distancia entre la sociedad y las instituciones, pero no solo entre la sociedad y las instituciones, sino también entre la sociedad y las diferentes agentes sociales, culturales o deportivos. En los municipios que nos conocemos todos es muy fácil de ver que están las mismas personas en diferentes asociaciones, ¿vale? Con diferentes chapelas, como la actividad que hemos hecho antes en Gizarte Lab. Pero, lo que digo, se repiten constantemente esas mismas personas. Y yo creo que el problema principal es el auge del individualismo en contra de lo comunitario. Y el individualismo es un caldo de cultivo fantástico para los populismos. Es lo que genera es una distancia de la sociedad con las instituciones motivados por eso, ¿no? Porque el individualismo, a fin de cuentas, ante un problema lo que intentas es echarle la culpa al otro de todos tus males. Entonces es una práctica habitual echarle la culpa a las instituciones. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Creo que pasa por mantener un diálogo sincero con la ciudadanía. Y un poco al hilo de lo que estás comentando tú en tu exposición, que es importante que la gente se dé cuenta de que sus opiniones importan. Y es fundamental las devoluciones de sus aportaciones. Por eso estamos nosotros tan encantados con Gizarte Lab, porque al final está dotando de competencias a la ciudadanía y tener una participación estructurada, pues nos parece que es fundamental. Es que caso. Atzaldeon, eta eskerrik asko, mai inguru honetan parte hartzeko indako gonbiteagatik. Eta ados nau, Erikek esaten duenarekin, ez? Ez dut uste dibortzio bat existitzen danik, baina bai existitzen da aldentze bat, ez? Eta Erik esaten zuen moduan, aldentze hau ez da erakunde publikoetan bakarrikan ematen, sino que gizarteko beste hainbat erakunde egitura eta ukaten elkarte edo bestein bat sektoretan ematen da, ez? Eta bai gobernueri edo erakunde publikoei dagokigunean pixkan ikustet ere bai aztertu beharko gendula, ez? Zer da horri sortzen duana? Hori sortzen da, distantzia hori sortzen da, zurruna garalako, burokratiko garalako, herritarrek dazkaten bihar horiei erantzuteko zailtasunak dazkagulako, edo merkatu logika baten jarripen bat nolabait erreplikatzen delako, ez? Azkenengo hamarkadetan, demokrazia, mendebaldeko demokrazietan bai gertatzen da, ez? Distantzia horren areagotze bat, eta gizabanakoak dakan leku hori, igual merkatu logika baten ere bai incentibatzen da, ez? Eta pertsona horrek daukan, demokrazian daukan papel hori ahultzen juten dan aldi berian, ez? Ez da Greziako plaza publikoko eredua hortan bezala,
aldaketa bat suposatzen du horrek, ez? Suposatzen du, bueno, hausnarketa bat inbia dugula, eta lankidetzazko gobernantza horren aldeko apostu bat biharrezkoa dela. Eta aldunditik, bai 2016-tik, etorkizunarik izan printzipiotan lan eginda, eta gaur egun ere bain uste salto kualitatibo bat eman degula gaur egungo plan estrategikoa garatzerakoan, fokua bi elementutan ipintzen dugu, ez? Gizabanakoan eta pertsonan, eta komunitatean. Azkenean, komunitatea uste degulako ere bai dela elementu garrantzitsu bat gizabanakoan ongizate integral hori bermatzeko, ez? Eta nik uste transizio hortan ere bai, alegin berezi bat inbia degula eta lidergo publiko bat egon, lankidetzazko gobernantza aurre hartzaile hortan, ez? Paradigma aldaketa hori eman dadin. Individualismo hortatik, komunitarismorako edo pentsamendu kolektibo horretarako salto kualitatibo bat emateko gure lurraldean. Bai, entzuten da? Bueno, arratsaldean guztioi, eta eskerrak baitare, aukera hori eskintzeagatik. Gu mutilo ati gatoz, salo eta bilok etorri gara. Eta, egia da, gurea dela 260 biztanleko herri txiki bat. 260 eta nik esango nuke, gehiago edo gutxiago elkarre ezagutzen dugun herri bat dela. Azkenik urtetan egia da, aldakete batzuk egon direla herrian, eta beste herri batzutatik etorri dira, gaur egun mutiluar diren beste herritar batzuk. Eta horri igual, kasu batzuetan bai egon dela, nik esango nuke urruntze bat edo, ez. Egia da, udal osaketa bera, gure kasuan, nahiko irekia izaten dela, ez. Udal taldea osatu behar degunean, herria nolabait ere, aukera, dozein herritarrek dauka aukera taldean egoteko, sartzeko. Eta, alde hortatik nik esango nuke, bai sentitzen dela, ez? Osea, momentu horretan edo talde horretan sartu behar da momentu horretan, jendeak ez du nahi, baina, jendeak ez du nahi sartu nolabait ere talde horretan, ez da. Baina aldi berean, nik uste dut, herritarrak gertu ere badaudela, gertu ditugula, behar ditugulako. Osea, gure herrian nolabait ere zindia gauzak ulertu, elkarrekin egiten ez balima ditugu. Osea, nolabait ere ordu nago, erakundearekiko edo nik esango nuke, erakunde batean sartzeak, edo udal batean egoteak, horrek nolabaiteko beldurra ematen duela, baina aldi berean beharrare udalean gaudenok eta herriak ere bai, ezta. Eta, alde hortatik nik uste dut, komunitate izaera hori sortzea eta guretzako ere oso aberazgarria eta oso positiboa izan dela. Gero kontatuko dugu zer egin dugu. Muy bien. Yo creo, Iñaki, que dices algo... No, está bien. Que dices algo interesante. El tamaño importa. Bueno, a ver, el otro tamaño no, pero este sí. Este sí que importa porque no es lo mismo una gran ciudad, un pueblo pequeño, una zona rural, una zona urbana. Sí que importa esta cuestión de los tamaños y de esas, ya la comunidad puede existir en el caso vuestro, ¿no? Y no es lo mismo que Donosti o Irún, etc., ¿no? Quiero decir que sí que la masa crítica sí que tiene alguna importancia. Voy a volver sobre ese punto porque me interesa mencionar esta cuestión de vuestro caso en particular. Hay un tema que comentas, que yo creo que ya lo mencionó ayer Hillary Cotan en su presentación sobre el tema de las capacidades y las competencias, si las capacidades del sector público para afrontar un proceso que ya contaba, ¿no? Decía, al final el 80% del tiempo de la gente que gestiona el ayuntamiento lo dedica a hacer papeles y burocracia. Y el 20% solo a estar con la gente. Y la lógica sería invertir la relación, ¿no? Es decir, el 20% de burocracia y el 80% estar con la gente, creando relaciones, estructurando el vínculo, etc., ¿no? Ese es un punto importante de invertir la pirámide del proceso, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionas. Y también es cierto que el hecho de estar... fíjate que hay un proceso que tiene que ver con... Si invertimos la pirámide, podemos tener una atención mucho más personalizada de las personas. Pero si nos dedicamos demasiado a la personalización, fortalecemos
lo que tú comentas, que yo creo que es clave, la lógica individualista, hedonista, de primero que haya lo mío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer estas dos cosas, es decir, por un lado, atender a la demanda específica, a la preferencia específica de las personas, pero a la vez, construir comunidad, ¿no? Es una especie como de paradoja entre cómo atiendes a una demanda específica y a la vez cómo creas comunidad, ¿no? Y esto tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, pues esta inversión de a lo burocrático menos y más trabajo con las personas, ¿os creéis capaces de esa inversión radical, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Ella le llama the radical help, o sea, es una especie, ¿no? Estas cosas muy radicales, de cambios muy, muy profundos. Pero ¿os pensáis que tenéis la competencia para hacer eso, la capacidad para transformar el sistema de esta manera, que es la gran pregunta del millón, ¿no? Bueno, Nico, usted... Micrófono. Bosten sartu nintzen udaletxen zinegotzi bezala, eta orduan borondate asko genukagun, baina ezagutza edo nun dijo, ba, ez genekien, ezta? Baina, urteen poderioz, bajungea konstientzia hori garatzen, ezta? Eta, nola ez, ba, gaitzen jungea, ez? Guretzako ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da gizartea entzutea herritarrekin egotea. Zati horrek ematen dizu ezagutza bat. Ezagutza bat, eta hartu ditzazkezun erabakik die preventibok, reaktibok baino. Eta hori funtsezkoa da. Bai efizientziaren gatik, eta kultura demokratiko on batentzako. Ezta? Eta, baixan dagoa, saiatzen egia, behin eta berriz formatzen, ez bakarri politikaria, bezik baitare teknikariek, zati. Teknikariek gehienak, ba, adin bat daukate, beste egiteko kultura bat daukate, eta horri aldatzea ez da erreza, baina nik uste dana jabetzen gala honen garrantziaz, eta geroz eta hobetu egiten egala, pensatzen dut. Está claro. Espera, puedes mejorar la traducción que no estoy escuchando. Te he seguido en euskera, o sea que igual, Estás acostumbrado ya. Ya estoy acostumbrado, sí. Nik usten dut, ba, ondokan garatzeko dazkagula hainbat ba, kapazidade, ez? Bueno, nire udal batetik torritakoa naiz, baina bueno, gaur egune aldundian hau, eta usteet, bai, zer ikusi xabadakala, ba, tamainak eta eragiteko almen horrek, ez? Herri txiki baten, roze geixo dau, eta gauzak modu natural baten ematia, lankidetza esko gobernantza, beste modu errezago baten ematia, nik usten dut, ba, bueno, beste errezagoa da. Beste erakunde batzutatik, basiltasun batzuk ematen dira, ez? Eta zentzu hortan, nik usten dut garantzitsua dela, eta Gipuzkoako Foru Aldunditik ere bai, uste dut hortako apostua egiten dela, herriak kapazitatzeko eta herritako, bai politikari, bai herritar eta bai langileek ere bai, kapazitateko, ez? Kapazitate, esan dezu, ez? Las capacidades sociales o humanas o ez dakit, ja, eskuntzan zela esaten, no? Las competencias cívicas o ez dakit, hitzekin esaten dan, eta aparte metodologiak eta bueno, nola baitz, implantatu behar dira, ez? Eta nik usten dut, kapazitazio hortan udalak ere bai eremu horrek sortzeko gaitu inbia diala, eremu horietan ematen den parteidetza hori ere bai modu inklusibo baten eta benetan herritarren ordezkagarri izango den hori hola izaten dela ere bai bermatzeko kapazitazio bat ere bai egon behar da eta askotan eta esan dut, baina askotan politikari hontan ipintzen da ardura edo ez, olako prozesutan, denik uste oso garrantzitsua dela lidergotza gobernutik etortzia beste eraldaketa bat emateko benetan usten dut horrek balio erantzi bat suposatzen dulako, ez? Bai, etorkizunaren ikizetik edo bai gizarte labe programan bitartez, zuen partaidetza nik uste oso garrantzitsua dela eta partaidetza hori gabe litzateke arrakastarik egongo, baina teknikari eta beste erdibideko maila hortan dauden herritarrak dianak azkenian ere bai, baina langile horiek zerbitzari publiko horiek kapazitatu behar dira, bai.
Bueno, nik uste dut, azkenean gaitasun horiek garatzen lana daukagula. Bide bat egiten hasi gara, baina komunitate hori indartzeko, sortzeko eta egia da gauza batzutarako badagoela komunitatea, baina nik esango nuke eta gaur goizean zehar entzun ditugun hitzaldietatik eta ateratzen ditudan gaia dira, osea, nolabait ere zer egiten dugu, ez? Ausente edo ez dakit, ez askotan esaten dugu, gure bueltan, udalaren bueltan, ez dakit, kuadrilla edo inguruko jendea dabil, ezta? Baina zer egiten dugu gerturatzen ez diren hoiengana edo askotan esaten dugu, bueno, ez dira etortzen, beti-betikoa gaude, ja, baina ze pauso, ze urratxe ematen dugu nolabait ere pertsona horiek guregana ekartzeko, etortzeko, arrazoiak emateko, ezta? Eta, bueno, nik uste dut, gaitasun horiek gure kasuan lantzen hasi garela esango nuke, urratxo batzuk eman ditugu, tailer hauen bitartez, eta, bueno, helburua izango litzake, pixkanaka, hasi eraman digun komunitate horri edo, nolabait ere, pixkanaka, jende gehiago sartzen joatea. Es muy bueno ese punto porque siempre hay un grupo, digamos, de activistas o que están más activos y luego los demás también delegan, ¿no? Bueno, si ya está fulano, pues ya está cubierto y ya no me implico, ¿no? Y ese sí que es un tema importante que tiene que ver con la creación de compromiso colectivo. Y un poco Gizartelab apunta a este compromiso colectivo de, bueno, yo también puedo aportar, ¿no? Y lo cierto es que el sentir que uno contribuye a un espacio colectivo forma parte de lo que yo llamaría el diseño de una experiencia. Uno tiene que pasar por la experiencia y decir, ¿no? Es como, bueno, básicamente es vivir, sí, pero pasar por la experiencia de sentir lo colectivo. Si uno nunca está participando, probablemente no sienta qué significa la participación. Eso es un punto importante y es un desafío a tomar en cuenta, porque sí que es cierto que este tema de las capacidades es clave porque, bueno, Gizartelab trabaja sobre el tema de capacidades y competencias, es un foco. Y entonces los problemas son distintos en pequeños pueblos y en ciudades más grandes, ¿no? Entonces, yo sí tengo un comentario sobre el tema de capacidades y un poco lo que estás comentando, y es si la formación de técnicos del ayuntamiento del estilo no es todavía, no deberíamos innovar en la manera de formar. Porque dar un curso, dar una charla, contar un módulo de no sé qué, probablemente no desarrolle. Cuando uno pasa por la experiencia vital, por ejemplo, en Gizartelab hay una de las partes de las técnicas que se utilizan, no en todos los Gizartelabs, pero en algunos sí, es lo que hemos llamado el mapa de vida. El mapa de vida es, bueno, ¿cuál ha sido una? Puedo contar colectivamente con gente que no conozco, que cuidado tiene ese pequeña alerta, ¿no? Una experiencia vital que me ha enseñado a aprender cosas. ¿Qué aprendí? ¿No? Bueno, pues nada, se murió mi padre y aprendí muchas cosas, ¿no? Uno cuenta esto. Es decir, conecta la experiencia vital con la experiencia del cambio. Este es un punto importante porque si las personas no conectan las experiencias, es difícil que asuman compromisos. Es un poco el enfoque. Entonces, probablemente, si uno hace una formación técnica a los técnicos del ayuntamiento, probablemente no pase por la experiencia y, por tanto, sea un curso más, ¿no? Online, etcétera, y sea un curso más. Si no, habría que repensar este proceso de cómo se crea la capacidad, ¿no? Es un poco la reflexión interna que tenemos en Gizartelab para ofrecer metodologías de ese tipo, ¿no? Más experienciales. Sobre todo porque va con la cosa, tú le llamas individualismo, yo le llamo hedonismo, ¿no? Esa cosa de TikTok, de la gente que pasa todo el tiempo esto, es una lógica hedónica, ¿no? De sentirse un placer de ver cosas distintas. Yo no sé, yo no entiendo porque ya tengo mi edad y no hago esas cosas, pero hay gente que todo el tiempo está haciendo esa, con el dedito este, ¿no? Esa cosa que yo llamo hedónica en el sentido de un poco el trabajo que hemos trabajado de lo egocéntrico a lo ecocéntrico, es decir, de pasar de mis necesidades y mis intereses a los intereses de la colectividad, ¿no? Entonces, tú le llamas individualismo, que a mí me gusta ese concepto, yo le llamo que a eso suma el hedonismo, y la pregunta es si no deberíamos tener experiencias de capacitación que tengan que ver con ese toque hedonista en que el técnico, la técnica del ayuntamiento también siente que pasa por una experiencia. Si la formación no debería también pensarse de esa manera, ¿no? Es una duda que me queda a partir de tu comentario, ¿no?
Eso. Bye. Muy brevemente. Sí, brevemente. Sí que creo que de la experiencia y de la práctica surge realmente el progreso, sí, y el conocimiento y del error y de aprender a que ese error, quizás las cosas hay que plantearlas de otra forma o hay que poner el foco en otra cuestión, pero sí que creo que de la práctica sale realmente el conocimiento. Sí. Y los técnicos, cuando me refería a los técnicos, sí que me refería a en esos procesos también hacer copartícipes a los técnicos, es decir, sí, que también tengan su presencia y que comprendan también los puntos de vista de todos, ¿no? Desde los políticos, sí, los ciudadanos y el resto de. También de los agentes, técnicos, ¿sí?, tienen un conocimiento que es importante valorizar. ¿Eh? Bueno, no tenemos más tiempo, así que le hago última pregunta y cerramos. Ya sé que quieres decir algo, pero. Pero después, vale. Por último, a ver, bueno, la pregunta clave que nos interesa a nosotros es una pregunta egoísta porque nos interesa. ¿Guisarte Lab sirve o no sirve? O sea, claro, ¿os, sirve. Es útil, ¿os es útil o no? Claro que sirve, si no hoy no estaremos aquí. Haciendo proselitismo. Eso, exacto. Ya, ahora hay que vender el producto. Cuéntanos. Yo creo que sí. Yo creo que yo participo en Guisarte Lab. Soy uno más, ¿vale? Y un poco al hilo que lo comentabais de los técnicos, lo bueno que tiene Guisarte Lab es que nos forma, nos da herramientas. Y ese espacio compartido entre políticos, ciudadanos, todos ciudadanos al final, ¿por qué no también integrar a los técnicos para que se empapen de la filosofía? Me parece fundamental. Me parece fundamental que todos rememos en el mismo sentido, que todos sepamos hablar el mismo idioma. Y en eso Guisarte Lab yo le deparo un futuro fantástico. Porque en tu intervención antes comentabas que la participación sin un orden, sin unos criterios, sin un mínimo de formación, pues bueno, pues está abocada a escuchar, de acuerdo, y a ver dónde acaban esas aportaciones. Pero cuando las cosas están ordenadas y una formación, la gente sabe de qué está hablando, sabe lo que puede esperar, las opciones son infinitas. Son infinitas y ya yo estoy muy esperanzado con este programa y desde luego deseando seguir profundizando en él. O sea que seguiremos de la mano vuestra. Genial, genial, es una buena noticia. Bueno, yo también voy a decir que sí, que creo que Guisarte Lab sirve y creo que tiene futuro. Bueno, tiene un pasado y creo que eso también es un aval para ver el futuro que puede tener, ¿no? Amabi udalerritan esan zue, implantatu dela edo martxan jarri dela, eta nik uste dut etorkizunean ere bai erronka desberdinen aurrean, azkenean erronka oso zailak dazkagu aurretik, eta ikasi behar dugu erronka horrek partekatuak diala, eta kodiseinu hortatik ere bai, korresponsabilidade bat ere bai badagoela, ez? Eta gaitasun horiek ondekan geixo garatu behar dela, ez? Komunitate izaera hori ondekan ere bai garatzen jarraitzeko erramita baliogarri bat dela, ez? Eta gero ja, eskaldatzean gai hori, ba hor dago, ez? Zela eskalatu daiteke eta beste gainontzeko administrazioak zela egin genezake geure Guisarte Labek dakan metodologia hau, ez? Nik uste dut bai Aldundian bai ematen nahi diala eskalatze batzuk eta gizarte politiketan adibidez eta Hilariko tamek esaten zuen, ez? Zerbitzu logikatik beste logika aratagoko batera ugazela 2030 zainketa eta bueno, ez dakizela ditzen den agenda zainketen agenda 2030 hortan garapen bat ematen nahi da, ez? Eta individual hortatikan ere bai salto bat ematen nahi da kolektibora. Eta nik uste dut olako erramintak ba, bere bizikoa diala eta bueno, bertan egongo era modu baten edo beste baten. Sigue las buenas noticias entonces. Bueno, esango dut Guisarte Lab tailer hauek bueno, martxan jartzea ba oso aberatsa izan dela mutilarako ere. Abia puntu izan zen, mutiloak badauka bere plan estrategiko bat, udalak egin zuen bere gunean, 2030-erako, eta hor tartean aipatzen zen, belaunaldi ezberdinen artean olabaiteko loturak edo sortu behar ziela, azkenean, bueno, ba, 260 gara, eta hor ba, aurra, gazteak, helduak, adinekoak, bueno, ba, horretarako zerbait egin behar zegoela, ezta. Bueno, horretarako batekin da bestearekin, da tartean aldundiarekin, da harremanetan jarri ginen, eta bueno, hor sortu zen Eusko Ikaskuntzaren aukera hau, eta bueno, elkartu ginen kororekin eta Josebarekin eta aukera hau eskin ez diguten. Egia esan, hasiera batean oso gauza abstrakto bezala ikusten genuen, oso esan, baina zer da hau. Eta bueno, gaur egun oraindik ere herritarrek galdetzen jarraitzen dute, eta zer, baina, zer egiten duzute tailer hori, eta nola jokatzen duzute, oza, ba, pixkat hori izan da, ez. Orduan, bueno,
egia da, gaitu ingaituela, esan egin, azkenean gor gaitasun batzuk jaso ditugu, eduki batzuk jaso ditugu, baina aldi berean, nik uste ezagutza hori neurri batean, komunitate hori edo parte hartzen dugun hoiengan ere badagoela, ez da, azkenean batzuk jarriko du ezagutza teorikoagoa egual, baina beste batzuk bere bizipena, bere esperientzia, hori dana mai gainean jartzen da tailer hauetan, ez, orduan ustez nik hori alde horretatik aberatsa dela, ez. Eta, bueno, guk mutiloan erronka bezala jarri duguna izan da, bueno, komunitate hau sortzea, eta, bueno, jarri diguna, zea bezala izan da, konfiantzazko sare autonomo eta independiente bat izatea nahiko genukela komunitate hori. Hor independiente horrekin da bilegin jungere zalantza, baina bueno, azkenean horrela gelditu da. Eta gila da, ba, lehen urratsak ematen orain hasi garela, pasatuko gara ja tailer horiek egitetik ja esperientziak edo ja diseinatu ditugu, prototipatu ditugu, eta hil honen bukaera aldera daukagu lehenengo esperientzia herritar guztiekin, eta hor, bueno, gure asmoa dana da, azken batean, lehen aipatu duan, belaunaldi arteko tailer horiekin, bueno, sukaldaritza hartu du aitzaki moduan, eta, bueno, sukaldaritza hori plater bate prestatzeko aitzakiarekin, ez elkartzea betiko, bueno, ni elkartuko naiz eta egingo dut hiru lagunekin, baizik, bueno, egingo dut, nik beste hiru lagunekin, baina bueno, banakako izena emango dugu eta bueno, pixka bat hor herritarrak da lehen esan duguna, ez azkenean herritar berriak ere etorri dira, pixka bat gure artean nolabaiteko nahasketa hori sortu ahal izateko. Eta bueno, gure aldetik behintzat pozik. Okay, eskerrik asko, Pues hemos terminado por supuesto podemos seguir hablando horas, pero de atrás me están haciendo que corte y así y todo eso, así que no hay más tiempo. Es que ricasco, ¿eh? Encantado. Es que ricasco, Lauroi, aurrera egin behar dugu arratsaldeko eta eguneko azken proiektuarekin kultur esparruan sartuta. Agurra falta omen da. A ver, coro. Javier. Minutu bat bakarrik, ezin dagizut. Piska bat, lankideak proiektatzen baldu piska bat bota ditugun galderen erantzunak. Oraintxe berdan ikusiko ditugu, hauek tita batean komentatuko ditugu. A ber, badi Juan. Oraindela momentu bat ikusi dut, Benetan. Bueno, bantza denez ez. Ikusi ditugu, orain dela momentu bat ikusi ditugu, eta bueno, gakoen artean, Euskin? Batetik hori. Eskatu dizkizuegu gakoak botatzea, eta bueno, guretzat oso erabilgarriak izango dira, bai etorkizunean ere, baina batez ere, bueno, nabarmendu nahi genuen, zuek aipatutako gako horiek hain zuzen direla, gizartela, tailerretan lantzen ditugunak, batez ere gaitasun emozionalak, berritzaileak, aurre hartzaileak eta erlazionalak direlako lantzen ditugunak. Eta hori esek dira, agertu direnak zuen aldetik. Beraz, nola baita adierazten du horrek ere, horren beharra ere badagoela. Hori da, bai. Eta bueno, bukatzeko, hiru geanez eta hirua ikusi dezutenez garrantzia handia duela gure programan, esaldi bana botako dugu bukatzeko, bai? Javier, la frase. Mi frase, puedo decir mi frase? Sí. Me la voy a inventar, Yo diría que Gizarte Lab fortalece la comunidad. Bai, nik esango nuke Gizarte Lab dela eraldatzen gaituen energia kolektiboa. Oso ondo, nik esango nuke etorkizunean elkartuko gaituen espazioa izango litzatekela. Mila esker guztioi. Indartu, eraldatu eta elkartu horiek hiru.